Saludos amigos televidentes, les damos la bienvenida al semanario informativo correspondiente al lunes 25 de septiembre de 2017, el último espacio informativo del noveno mes del año en curso. Cada lunes, desde las 19 horas de Ecuador, llegamos hacia ustedes por la señal matriz de Girón TV. Somos retransmitidos por www.achiras.net.es y sus redes sociales en Facebook Live, como también Radio Girón en Danbury. Además, en directo, llegamos a la teleaudiencia de Chabelo TV en todo el Valle de Yunguilla. El contenido que forma este semanario es categorizado I, informativo, O de opinión, y F, formativo, educativo y cultural, todos ellos de tipo A, aptos para todo público. Invitados todos a hacer públicos sus comentarios, sugerencias, informaciones de su barrio, comunidad u organización, marcando el teléfono 2275-573, línea directa de Girón TV, o también puede participar mediante mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. A través de la transmisión de Facebook Live de Achiras puede dejarnos también sus comentarios. De inmediato los titulares notarizan acuerdo para expropiar terrenos junto a Liga Deportiva Cantonal de Girón. Hombre fue encontrado muerto en cofradía. Firme protesta gironense en defensa del hospital. Comisión viajará a Quito. Colegio Rafael Chico Peñerrera sin alumnos y el Alejandro Andrade sin maestros. Hoy en vivo estará con nosotros el licenciado Daniel Armijos, director distrital de educación del distrito Girón a Santa Isabel. Un rumano que recorre América en bicicleta llegó a Girón. Planteles nominaron abanderados. Mañana es el juramento a la bandera en Portete. Vamos a revisar las farmacias de turno para la presente semana. Empezamos por el Cantón Santa Isabel, que está de turno Farmacia Industrial, localizada en la calle 3 de noviembre 232 y Sucre, teléfono 2270-113. Farmacia Industrial en Santa Isabel está de turno. En el Cantón Girón está de turno su farma, o también conocida Farmacia Girón, que está en la calle Córdoba, 1243 y 3 de noviembre, teléfono 2275-652. Desde hace varios años, el Colegio Rafael Chico Peñerrera empezó a perder su espacio debido a la recategorización que se planteó por parte de autoridades del Ministerio de Educación, en función de una planificación nacional de suprimir o fusionar entidades educativas, puesto que se planifican la construcción de unidades del milenio. En Girón, la propuesta era construir en el Colegio Alejandro Andrade una de aquellas infraestructuras, y con ese propósito, escuelas rurales fueron suprimidas con el ofrecimiento que se les daría la facilidad del transporte. Y el Colegio Rafael Chico Peñerrera también empezó a perder paulatinamente sus paralelos. En primera instancia se dijo que quedaría como colegio de bachillerato, es decir, solo los 3 años finales de educación secundaria. Sin embargo, este año ya no se permitió matricular a estudiantes en el primero de bachillerato, aduciendo una función con otro colegio, opción que fue en primera instancia rechazada por la comunidad educativa, porque decían que se pierde un colegio con un buen ganado prestigio por más de 30 años. A la final, la presión y amenaza de autoridades de educación de quitar maestros y bajar la calidad educativa hicieron que se acepte la fusión. Cuando todos creían que allí terminaba el problema generado por la fusión y se resignaron, ahora la fusión la tienen que pedir que se cumpla. Antes del inicio de este año lectivo, maestros y padres de familia, por sugerencia de funcionarios de educación, recolectaron en este centro cantonal más de 700 firmas de respaldo al proyecto y así poder iniciar el periodo escolar con normalidad. El viernes último se cumplió una reunión en el establecimiento donde se explicó esta situación. Mientras tanto, los maestros del Rafael Chico intentaron días atrás enviarles a otros colegios para que cubran la carga laboral, pues al no tener alumnado y paralelos suficientes a quienes dar clases, tienen menos horas de trabajo, pero permanecen en la institución. De fuentes fidedignas se pudo conocer que enviaron a dar cátedra en otros establecimientos, pero que lo rechazaron porque estas intenciones, pues ellos no estaban preparados para esas materias que estaban asignados. El otro lado de la moneda se vive en el Colegio Alejandro Andrade Cordero, en donde el alumnado en este año subió notablemente a más de 300 estudiantes, algo fuera de lo común en las últimas décadas.
este plantel, que por su espacio físico fuera considerado apto para la construcción y propuesta en marcha de la unidad educativa del milenio y que debía estar ya construido, en estos momentos sufre la falta de al menos 4 maestros capacitados para las carreras que ofrece. Luego de instantes vamos a dialogar sobre estas y otros temas educativos con el director distrital de educación, licenciado Daniel Armijos. Ya regresamos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Prefectura del Azuay. Mi provincia el Azuay. Agradecemos la presencia del licenciado Daniel Armijos, director distrital de educación del distrito 01D03 de Girón a Santa Isabel, con quien vamos a dialogar sobre esta situación en los aspectos educativos, principalmente en las instituciones secundarias del Cantón Girón. Iniciamos por el colegio Rafael Chico Peña Herrera, licenciado. La situación está aún... tiene problemas. Se creía que con la aceptación de la fusión con otra institución el problema terminaba ahí, pero vemos que no es así. ¿Qué ocurre ahí? Buenas noches, un cordial saludo, muchas gracias por la invitación. El Colegio Rafael Chico Peña Herrera, como es de conocimiento público ya, nosotros como Ministerio de Educación hemos planteado una propuesta que es de fusión administrativa, esta fusión administrativa con el único objetivo de garantizar y mantener la plantilla óptima de docentes, mantener también lo que es la especialidad de contabilidad dentro de las instituciones educativas que prestan el servicio a la comunidad del Cantón Girón. Entonces nosotros hemos lanzado esta propuesta, como es de conocimiento, ya hace meses atrás iniciamos lo que es el proceso de fusión, la socialización con los padres de familia de la institución antes indicada. Sin embargo, por algunos temas políticos, que hubieron algunas personas que lo convirtieron este tema político un tema netamente educativo, se han entorpecido estos procesos, no pudimos avanzar nosotros. ¿Quiénes han hecho política aquí? Personas ajenas a lo que es educación, personas netamente fuera del contexto educativo, que alarmaron a los padres de familia, cuando nosotros como Ministerio de Educación la única intención que era justamente es mantener la plantilla óptima, porque en el Cantón Girón no tenemos nosotros alumnado para poder abastecer a las tres instituciones que ofertan lo que es bachillerato. Entonces lo que nosotros quisimos y hicimos es, y hay que recalcar que este proceso de fusión no es que se lo ha hecho de hoy para mañana, este proceso viene ya siendo analizado desde muchos años atrás, y según la demanda estudiantil es que nosotros hemos determinado ya al final de que
únicamente se tendría que hacer el proceso de fusión administrativa. Ahora, usted cuando dice nosotros hemos planteado esta situación, ¿hablamos de quién? ¿Del distrito, de la zonal, del ministerio? ¿Cómo? El Ministerio de Educación. ¿A nivel nacional? Así es, sí. El ministerio, nosotros representamos al Ministerio de Educación a nivel nacional. Somos un solo ministerio, somos un cuerpo. Entonces nosotros, obviamente que tenemos autoridades superiores, nosotros hacemos el trabajo coordinadamente con coordinación zonal y con planta central que está en Quito. Entonces, estos estándares que hemos cumplido, los parámetros que se han visto aquí para poder acceder a esta fusión administrativa, han sido netamente el alumnado en el Cantón Girón. Ahora, esta planificación que usted lo dice, se ha hecho desde el ministerio, se ha hecho conociendo la realidad del cantón. Y aquí es donde le preguntaba por qué tema político que dice que se ha convertido, puesto que hay muchas situaciones que afectan al Cantón Girón. Uno de ellos también se vive en cuanto al hospital y la forma de las autoridades, en este caso, de querer justificar sus acciones es inventar que son temas políticos. Igual pasa en el hospital, aquí también pasa, igual se aduce que son temas o personas que están involucradas en la política, cuando a nuestra visión más bien son personas que están defendiendo a las entidades locales. Sí, hay que recalcar, estimado amigo, de que nosotros no estamos queriendo desaparecer ninguna institución, ninguna oferta educativa. Más bien, nosotros lo que estamos queriendo es potenciar, mantener la especialidad de contabilidad. Entonces, nosotros estamos defendiendo los derechos de los estudiantes. Nosotros no estamos, porque para nosotros fácil hubiese sido dejar que el Colegio Rafael Chico Peñarrera el próximo año ya únicamente cuente con tercero de bachillerato y así el próximo año lectivo desaparezca por completo. Pero nosotros, preocupados por la situación y preocupados sobre todo por nuestros estudiantes, de que no queremos que desaparezca lo que es la especialidad de contabilidad y no queremos tampoco que desaparezca la infraestructura del Colegio Rafael Chico Peñarrera, porque está en óptimas condiciones y se las puede utilizar. Pero justamente esta planificación no se la conocía cuando arrancó esto hace 6 años, cuando empezaron a paulatinamente a ir restando alumnado y paralelos al Colegio Rafael Chico Peñarrera. Recordará que en primer lugar se evitó que al primer curso, como muchos conocemos ahora, creo que es el octavo de básica, empezaron restringiendo desde ahí. Allí es cuando se dijo que el plantel quedaría como colegio de bachillerato, más llegó ya a los alumnados del cuarto que tenían que cursar. Ahí se les dijo, ya no pueden entrar porque ya no es ni de bachillerato, sino que se lo va a fusionar. Entonces, en esta forma sería una forma, a lo mejor, que no se avisó a los padres, familia, a la comunidad misma, y por eso es que se detiene ese concepto de que era el objetivo desaparecer. No, hay que recalcar una vez más, el objetivo no es desaparecer ninguna institución educativa, para eso estamos nosotros como Ministerio de Educación, garantizar el derecho a educación a nuestros estudiantes. Por eso hemos venido trabajando para ello, hemos venido trabajando. ¿Por qué se plantea también o por qué? No es que nosotros no hemos permitido como Ministerio de Educación el acceso o la matrícula al Colegio Rafael Chico Peñarrera. Vuelvo a insistir, es exactamente porque no hay estudiantes. Si nosotros mantuviéramos 3 ejes, ejes son considerados, este estudio lo realizó técnicos directamente desde planta central, desde Quito, cuando recién se planteó lo que es el nuevo modelo de gestión educativa. Desde planta central, desde Quito, desde el escritorio de Quito. Así, no, ellos vinieron acá a territorio, ellos analizaron los predios, ellos estuvieron con los técnicos acá en territorio. Por eso se establecieron los ejes, que son 2 ejes aquí en el Cantón Girón, para crear lo que son las unidades educativas del milenio. Una mayor que sería ubicada en la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero y una menor que sería en la unidad educativa Ciudad de Girón. Esto, ¿con qué fin o por qué se consideró a estos 2 predios? Porque estos predios cumplen con los requisitos que están establecidos para la infraestructura de estas 2 instituciones. No se hizo desde escritorio, justamente se hizo desde territorio, analizando la demanda estudiantil en el Cantón Girón. Y es así que nosotros hoy en día podemos ver de que la demanda estudiantil no nos permite poder crear o poder dar el paso a que se oferte una matrícula, se dé el paso a una matrícula o una tercera institución que oferta lo que es bachillerato. Nosotros tenemos para este nuevo año lectivo que ya iniciamos 70 estudiantes que pasaban de séptimo a octavo. Si nosotros
Repartimos esos 70 estudiantes para tres instituciones educativas, va a ser una minoría y nosotros no podemos mantener una plantilla óptima, adecuada para que nuestros estudiantes reciban lo que es una educación de calidad. Ahora, los parámetros que se midieron para ver qué institución se fusiona y cuál es la que va a recibir más alumnado, en ello se consideró la... el sistema, cómo se da la educación en los planteles. Sabemos que el Colegio Rafael Chico Peña Herrera es uno de los que mayor aceptación han tenido aquí, y sin embargo es el que, usando un término para ser didácticos, tuvo que ser sacrificado para hacer que otros establecimientos puedan. Entonces, no, a lo mejor no se consideró qué tipo de educación que los padres de familia han catalogado como muy buena dentro de este plantel. Justamente, y usted me acaba de dar la razón, nosotros eso es lo que queremos, mantener la plantilla óptima de lo que es el Rafael Chico Peña Herrera, porque caso contrario, nosotros hubiésemos hecho que desaparezca y esa plantilla óptima hubiésemos reubicado a las diferentes instituciones o donde tengamos necesidad. Entonces, justamente lo que nosotros queremos es mantener toda la plantilla óptima. Y hay que recalcar también de que nosotros no tenemos una institución que sea buena o sea mala. Nosotros lo que hacemos es garantizar educación en todo el nivel de distrito. Por eso es que trabajamos con asesores pedagógicos, con auditores pedagógicos. Recién estamos llevando a cabo en lo que es régimen Costa auditorías pedagógicas para trabajar con asesoría pedagógica. Y no tenemos ninguna institución en especial para enfocarnos en esto. Tenemos todas las instituciones que abarcamos del distrito, trabajamos de igual y las consideramos de igual. Entonces no podríamos hablar de que una institución existe en mala, lo que es la mala pedagogía, y en otra institución una buena pedagogía. Hay que recalcar y hay que reconocer, sí, existen algunos inconvenientes en algunas instituciones educativas que nosotros lo estamos tratando de solucionar día a día, que nosotros hemos venido conversando con las diferentes autoridades institucionales para ir mejorando. Ese es nuestro fin. No podemos, lamentablemente, en este sentido, sí, no podemos garantizar que todas las instituciones o que todas las infraestructuras sean las mismas o que todo el comportamiento de todos los docentes sea el mismo en todas las instituciones. Ahora, la comunidad educativa se resignó ya a la fusión. Ellos querían que no desaparezca la institución, sino que continúe como tradicionalmente lo ha sido durante los más de 30 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es la problemática de que no se puede cumplir con la fusión? Ya, nosotros, como dije anteriormente, hace meses atrás hicimos ya esta socialización. Sin embargo, hubo muchos comentarios que se salieron, ¿no?, de lo que es ya el tema pedagógico, y hubo la mala información de gente que en realidad tenía mala fe, ¿no?, porque nosotros lo único, nuestra única intención era tratar de, como dije, rescatar lo que es la especialidad de contabilidad y garantizar la plantilla óptima en la institución educativa. Entonces, eso fue que nos hizo a nosotros entorpecer el proceso y, sobre todo, no hizo que el proceso salga a tiempo, porque nosotros tenemos que tener unas firmas de respaldo, unas actas en las que los padres de familia aceptan esta fusión administrativa. Sin embargo, tuvimos una minoría de aceptación, no lo pudimos realizar. Acotar a esto que hubo unas firmas, alrededor de 600 firmas que se recolectó a nivel de todo el cantón, en la que no querían realizar esta fusión. Sin embargo, luego también autoridades cantonales de aquí, preocupados también por la situación del cantón a nivel institucional, recogieron también firmas, y alrededor de 750 firmas en las que sí aceptaban la fusión administrativa. Pero sin embargo, no, nuestra normativa nos dice que nosotros, para realizar la fusión administrativa, tenemos que hacer únicamente con los padres de familia, con los involucrados netamente en el tema institucional. Entonces, por eso que nosotros el viernes anterior volvimos a hacer esta nueva socialización y obtuvimos una aceptación del 80% en lo que es el Colegio Rafael Chico Peña Herrera, aceptación para fusionar. Y lo que es también el Ciudad de Girón, también hicimos la respectiva socialización para que ellos reciban la fusión, y también tuvimos una aceptación del 75%. Entonces, esto ya nos da a nosotros, nos dio ya el día viernes mismo en la noche. Nosotros elevamos el respectivo informe técnico y esperamos que en unas dos semanas más tener ya la aprobación, la resolución, y poder ya avanzar con lo que es la fusión administrativa.
Ahora, esta fusión está yendo a cumplir con la carrera que es muy apreciada y creo que el baluarte del Colegio Rafael Chico Peña Herrera, como es justamente contabilidad, va a empezar a el Colegio de Bachillerato ya fusionado con el Colegio Ciudad de Girón. Sí, nosotros vamos, una vez que ya se realice la fusión en esta nueva unidad educativa, vamos a tener las tres especialidades, que es ciencias, informática y lo que es contabilidad. Y iniciaremos con este nuevo año lectivo. Por eso nosotros estamos también pidiendo y exigiendo a Planta Central que nos ayude con la resolución lo más pronto para nosotros poder arrancar ya con normalidad lo que es con las tres especialidades en una sola institución. ¿Empezaría este año lectivo? Este año lectivo. Porque al momento no había paralelo de esta especialidad. Sí, nosotros arrancamos, no podemos ya adelantarnos mientras no tengamos la resolución. Una vez que tengamos la resolución, arrancamos ya con lo que es. Obviamente que vamos a tener que hacer una recuperación pedagógica con el personal de maestros y maestras, lo vamos a hacer, ya hemos conversado con ellos, hemos conversado con las autoridades institucionales y no hay ningún problema. Está coordinado todo esto, apenas tengamos la resolución, nosotros avanzamos con esto. Ahora, esta situación genera también inconvenientes. El Colegio Rafael, al momento con menos estudiantes, profesores que no tienen paralelos para cumplir todo su horario de trabajo. Mientras tanto, el Alejandro Andrade, con falta de maestros. Sí, solo para acotar lo último, la intención, como digo, no ha sido y no cerramos, ¿no? Únicamente lo que es cambiarán los nombres, pero estamos garantizando la educación que nos exige la demanda poblacional aquí en el Cantón Girón al realizar esta fusión. Efectivamente, nosotros, no, como lo dije anteriormente, no podemos mover todavía el personal de maestros y maestras mientras no exista la resolución de fusión. Nosotros primero tenemos que garantizar la plantilla óptima en esta unidad educativa ya fusionada y de ahí sí veremos si es que tenemos necesidad de realizar las reubicaciones al personal docente, si es que existen los respectivos excesos, lo realizaremos. Caso contrario, primero vamos a garantizar la plantilla óptima. Hay que aclarar también de que al realizarse esta fusión y contar con esta nueva institución educativa, nosotros tendremos que contar con un rector, un vicerrector y un inspector general. Entonces ahí nos va a permitir que este personal que ahora esté en exceso ocupen estos diferentes cargos administrativos. Había un reclamo de justamente que se les quería acomodar a profesores sin conocer la capacidad o en qué están preparados ellos para dar su cátedra. No, nosotros no acomodamos ni desacomodamos a nadie. La persona, el maestro, maestra, ingresa a trabajar en el Ministerio de Educación sabiendo a lo que va. Nosotros cumplimos un proceso de selección, reclutamiento dentro del área de talento humano, conjuntamente con el Departamento de Planificación, y realizamos, según la vacante, ofertamos esto. Entonces seleccionamos, hacemos el proceso respectivo y asignamos al docente. Nunca podemos asignar o nunca podemos, mucho menos, acomodar a ningún docente, porque hay que estar claro de que nosotros al hacer esto perjudicaríamos a nuestros estudiantes. Lo que siempre hacemos es buscando el perfil adecuado para la especialidad que tenga que rendir. Ahora se tendrá que, como decía usted hace un instante, que ver la forma de recuperar el tiempo, puesto que ya estamos casi un mes de clases. Sí, y con ser el caso específico de la carrera de contabilidad. Sí. ¿Y cómo sería para los estudiantes? Nosotros hemos conversado, tenemos dentro de la malla curricular establecido lo que es la recuperación pedagógica, entonces en ese sentido no hay ningún problema. Nosotros ya hemos conversado con las autoridades, como lo dije, igual los docentes de las dos instituciones están conscientes y vamos a trabajar. En este sentido no va a haber ningún inconveniente, los maestros están prestos para colaborar y aportar con el contingente para este proceso. ¿Qué tiempo más a lo mejor ya estará subsanando todos estos inconvenientes? Esperamos que unas dos semanas ya tengamos la resolución, si es que es antes, mucho mejor. Bien, agradecemos al licenciado Daniel Armijos, director distrital de educación del distrito 01D03 de Girón a Santa Isabel. ¿Algo que acotar, licenciado? Sí, únicamente acotar de que
Nosotros ya para lo que es el 2 de octubre estaremos ya cubriendo las diferentes necesidades que tenemos dentro de plantilla óptima de maestros y maestras en las diferentes unidades educativas, tanto Alejandro Andrade Cordero, Juan José Flores, 27 de febrero, y también lo que es Agustín Crespo Heredia, y en lo que es la Escuela Municipal del Cantón Girón. Estamos ya, se han asignado... ¿A la escuela especial? Sí, especial, sí, hemos, nos han asignado ya las respectivas partidas, entonces desde el próximo lunes 2 de octubre estarán ya los maestros cubriendo las necesidades. Gracias, licenciado, amigos. Regresamos nosotros enseguida con más informaciones. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. El martes 19 de septiembre, el alcalde José Miguel Ushca y propietarios de terrenos colindantes a predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón notarizaron un acta de acuerdo mediante la cual se abre paso para un nuevo proceso de expropiación de los terrenos en litigio desde hace varios años. El cuerpo edilicio está de acuerdo con la negociación, sin embargo, hay aspectos que merecen explicaciones en torno al tema, como es la polémica aclaratoria de escritura, que aunque no cabe, tampoco es responsabilidad del municipio, expresó el procurador síndico, doctor Ernesto Ulloa. Les presentamos el resumen del punto de la sesión ordinaria del Consejo, en que el alcalde puso en conocimiento del Consejo Municipal este particular. El GAD Girón, a través de su máximo representante, el alcalde José Miguel Ushca, suscribió el 19 de septiembre un acta de acuerdo para iniciar el trámite de expropiación de terrenos junto a predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que son de propiedad de Luis Mendieta. Me he permitido, en uso de mis funciones, llegar a un acta de acuerdo. El objetivo es incrementar los espacios verdes y de recreación, para lo cual el GAD dispone de la planificación, dice el documento. Los dos predios que se aspiran a adquirir, y de acuerdo al informe del Departamento de Avalúos y Catastros, se ha dado en función de la aclaratoria de escritura suscrita por los propietarios el 23 de mayo de 2017 e inscrita en la registraduría de la propiedad. El primero, de Luis Mendieta, con un área de 4.943,67 metros cuadrados, avaluado en $394,786,55. Y el segundo, de los herederos, de Rosa Junio, con un área de 4.597,65 metros cuadrados, avaluados en $223,096,68. Por el valor total de $617,883,33. Correspondientes a 9.541,32 metros cuadrados de terreno, precio en la que consta liquidado lo estipulado en el artículo 451 del COTAD
en el que no se cancela la franja de terreno incluida mediante la aclaratoria de mayo de 2017. La negociación se dio en los siguientes términos. El GAD Girón transferirá como parte de pago un terreno localizado en la calle Abraham Barzallo y Juan Vintimilla de un área de 258,51 metros cuadrados, avaluado en $22,299.64, y otro predio localizado en la calle Jorge Araujo y Avenida Cuenca por un área de 152,26 metros cuadrados, valorado en $19,578.62. Además, la municipalidad se compromete a cancelar la suma de $370,000 de los Estados Unidos de América a favor del señor Luis Teodomiro Mendieta Villavicencio y herederos de Rosa Xunio Mayaguari. El acta de acuerdo se debe cumplir a partir de los 30 días subsiguientes. La suma de $100,000 de los Estados Unidos de América en el término de 30 días a partir de efectuada la declaratoria de utilidad pública y las escrituras correspondientes inscritas en la registraduría de la propiedad del Cantón Girón. La suma de $100,000 de los Estados Unidos de América dentro del primer trimestre del año 2018 y los $170,000 de los Estados Unidos de América dentro del primer trimestre del año 2019. En caso de incumplimientos, las partes se someterán a la reclamación primeramente ante el Centro de Mediación de la Corte de Justicia de Cuenca y en caso de no superar las diferencias se someterán ante uno de los jueces de la unidad multicompetente de la ciudad de Girón. El municipio podrá hacer uso del terreno luego de cancelada la primera cuota. Y con eso daríamos paso, estimados compañeros concejales, a brindar a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, eso que tanto anhelado, espacios mayores. Los concejales opinaron. Tres de ellos sin hacer cuestionamientos. Ha hecho muy bien en hacer esta negociación para que todo el espacio quede ya a nombre de la municipalidad, pues, y podamos planificar en el futuro. Pues quería felicitarle por este acuerdo, ya que todo el cantón quería esto hace muchos años, y por el bien de los jóvenes del cantón. Felicidades. Muchas gracias. Felicito, señor alcalde, esta labor que se ha hecho, pues, y muy de acuerdo con lo realizado. Por su lado, el concejal Fausto Ávila se mostró sorprendido, un poquito paradójico. Hace 15 días usted no quiso debatir, conversar sobre un tema, no es igual, pero es del mismo terreno. Pero como intención, como acción, es retomar lo que la administración anterior dejó. Sobre la forma de pago dijo que es estrategia de usted, señor alcalde, y me parece correcto. E hizo observaciones con respecto a la polémica aclaratoria de escritura de una franja de terreno de más de 1.200 metros cuadrados. Yo sí considero de que si se va a expropiar, si se les va a pagar de la manera que sea a los dueños, se debe hacerlo sobre lo que ellos han justificado ser dueños. Yo me sigo manteniendo, a usted, señor alcalde, no le he escuchado tampoco al doctor Ulloa sobre la aclaratoria inscrita. El Código Civil impide la inscripción de esa aclaratoria sobre un terreno en afección. Recuerden que un terreno en afección no puede ser sujeto de ningún trámite. ¿Cómo es que se inscribió? Yo me mantengo en que se debe solicitar o demandar la nulidad de esa aclaratoria. Asegura que existen inconsistencias en lo referente a medidas, lo cual podría provocar que vamos a perder de nuevo un juicio de expropiación, porque no están bien los números. Y pidió un pronunciamiento del municipio. Si es que ustedes están en defensa de que sí valía la aclaratoria, pero pues díganos, porque nosotros no hemos recibido ningún concepto, ninguna teoría de que sí está bien eso. Que se dé de baja, yo me mantengo en que se dé de baja la aclaratoria, que se tengan los números claros y procédase con esa negociación en bien de la ciudadanía. El doctor, son observaciones corregibles de forma. Hay la voluntad de la familia Xunio. Hay la voluntad municipal y creo que hay la voluntad de nosotros para que ese espacio sea público para el bien de nuestra sociedad. Eso es lo más. Luego el resto es de forma. El procurador síndico manifestó que se ha pedido ya un pronunciamiento del registrador de la propiedad sobre la aclaratoria. Aceptó que en realidad no cabría una aclaratoria en este caso. No cabería en estos casos, ¿no es cierto? Que estamos tratando totalmente de acuerdo. No obstante, es responsabilidad absoluta de los que hicieron las aclaratorias, ¿sí? Entonces ellos hicieron y ellos son los únicos que podían dejar insubsistente esa aclaratoria.
Quizás la parte afectada, señor alcalde, los colindantes en este caso, ¿no es cierto?, si se sienten afectados por la parte de esta franja que estaba en discusión ese día, justamente ellos podrían ante un juez acudir y declarar nula la aclaratoria. Evidentemente yo lo veo del municipio como que el municipio de alguna manera está, no está relacionado con el tema, o sea, porque es un acto, una acción privada, digámoslo así. Y si hay partes jurídicas o errores de medida, lo que sea, es facilísimo solucionar porque estamos de acuerdo a las dos partes. Tenemos 30 días laborables, que está dentro del plazo, para hacer todas las acciones con todos los departamentos, verificar todas las cosas, en lo que es precios, avalúos. Realmente yo le digo, personalmente, sí, es barato, ¿no? Es barato porque los avalúos catastrales tenemos en alrededor de $650,000, me parece, si sumamos los dos. Por su parte, el concejal Javier Panamá recalcó que no están en contra de cosas provechosas para el cantón e instó a revisar el avalúo sin la franja de la aclaratoria. También propuso que se podrían buscar otros terrenos inutilizados por el GAD para intentar rebajar el monto a pagar. Usted dice, como GAD no nos compete, ¿no es cierto? Sin embargo, al ser un remanente, al ser una franja mostrenca, debería ser viabilizado desde el GAD municipal. Hay que calcular bien el avalúo, si restando esta franja de pronto es el mismo avalúo que se tiene aquí. De pronto revisar esa posibilidad también y así podremos quizás bajar un poco el costo o lo que se tenga que cancelar desde el GAD municipal. Finalmente, el compromiso del alcalde. Creo que se ha dado un paso fundamental y en el plazo que tenemos confiamos en hacer los correctivos del caso, las aclaraciones del caso. Más de otras informaciones, en la comunidad de Cofradía, por la antigua vía Girón-Cuenca, en la mañana del jueves 21 de septiembre, transeúntes observaron que en la parte baja de una quebrada de unos 6 metros había un cuerpo. El particular fue reportado aproximadamente a las 9 horas a los bomberos, quienes acudieron en una ambulancia para dar los primeros auxilios. Comprobando que el cuerpo estaba sin signos vitales y por la rigidez se podría deducir que llevaba varias horas de fallecido, aseguraron los socorristas. Moradores y luego los familiares reconocieron al ciudadano como José Miguel Paute Merchán, de 40 años, quien presumiblemente habría caído. La policía de Girón llegó para tomar procedimiento y reportaron a las autoridades competentes, como son la fiscal doctora Vilma Ortega y la unidad de la DINASED, se conoció de fuentes policiales. Tras el levantamiento, el cuerpo fue trasladado hacia la ciudad de Cuenca para la respectiva necropsia. En el vehículo de medicina legal se trasladó al cuerpo hacia la ciudad de Cuenca. Atención, el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón convoca a los señores socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón a la Asamblea General Extraordinaria a desarrollarse el día viernes 29 de septiembre de 2017 a las 19:07 de la noche a fin de tratar el siguiente orden del día, reformar el estatuto y reglamentos de la entidad. Nota: transcurridos los 10 minutos de espera, se sesionará con los socios asistentes. Atentamente, Unión Disciplina y Trabajo, doctor Patricio Borisela Cáceres, secretario general, tecnólogo Luis Mendoza, secretario de actas. Y está por concluir el rodaje de la película que se está filmando en Girón por parte del cineasta cuencano Juan Pablo Toral. Son 5 capítulos que relatan leyendas gironenses. Asistimos el viernes a una de las últimas capturas de imágenes y pudimos dialogar con el elenco involucrado en este material fílmico. Los detalles enseguida. Hemos avanzado bastante bien, tenemos mucha gratitud con la ciudad de Girón por la acogida que nos ha dado, porque hemos podido sacar unas muy interesantes historias, todas propias de aquí, de Girón y su región. Hemos conversado con gente, hemos tratado con diferentes personas que nos han hecho comprender el imaginario y la cantidad de mitos, historias y cuentos que se cuentan en una ciudad pequeña. Bueno, la mía en esta producción es cumplir un sueño, algo que siempre quise porque siempre me gustó la actuación. Y la expectativa sería pues que rodemos esta película y sea muy llamativa y que guste a la gente, ¿no? Revivamos esto de la actuación, del teatro, del cine, de la cultura en sí. Sí, sí hace falta, porque pónganse, incentivamos el deporte, que está muy bien, pero también asimismo debemos incentivar lo que es el teatro, la actuación y el rescate, como digo, de todas las tradiciones que se debe dar a conocer al público. Hemos logrado, bueno, ventajosamente el equipo de gente que tenemos
todos son personas amateur, no son actores profesionales, pero con una excelente voluntad, con muy buena disposición de hacer las cosas, de aprender. Entonces es un proceso, creo que bipartita, tanto yo como director estoy aprendiendo de trabajar con gente nueva y las personas hemos podido enseñarles un poco cómo es el cine, cómo es la actuación, cómo es caracterizar personajes. En tanto a locaciones, a lugares, pues tenemos lugares lindísimos. Siempre dije desde un principio, Girón es bendecido con un paisaje maravilloso y eso es lo más importante. Es bueno, es la primera vez que estoy haciendo esto y la verdad agradezco mucho a Juan Pablo por la propuesta, ya que se diría que se van a conocer algunas leyendas y tradiciones que ha tenido nuestro cantón. ¿Cómo así vino a involucrarse aquí con las personas que están en este momento haciendo esta película? Gracias a mi madre. ¿Cómo así? ¿Qué hizo? Es que mi madre se ha enterado que ha habido un curso de actuación y me metió acá. Una de las partes más difíciles ha sido podernos financiar, pero lo hemos logrado. Con inversión personal, con la ayuda de empresas que nos han auspiciado y al mismo tiempo de gente que de su bolsillo, a título personal, han colaborado para poder hacer que nosotros logremos realizar este sueño. Es muy chévere, aprendes más en cuestión, en mi caso sería en manejo de cámaras, manejo de personajes y hasta en desenvolvimiento de cada uno. Exactamente, desde un principio se llevó una capacitación que tardó unos 2 meses aproximadamente, lo cual tuvimos conocimientos de manejo de cámara, bueno, de todo un poco. Entonces desde ahí empezamos a lo que era grabar. Bueno, sí he visto, pero ahora he estado más de cerca, que está bien bonito lo que están haciendo. Vamos a hacer un lanzamiento público en el Salón del Pueblo. Esto esperemos poderlo tener para primera semana, máximo hasta mediados de noviembre. Ese es el tiempo que queremos hacer para el lanzamiento general aquí en la ciudad de Girón. Son 5 películas cortas en realidad dentro de una sola producción cinematográfica. Les invitamos ya todavía unos meses más, unas semanas más para que se edite el video, la película, pero les invitamos ya para cuando se haga el lanzamiento, para que asistan, para que vean y sean ustedes los críticos. Obviamente va a haber críticas positivas, críticas negativas, de todo hay un poco y bienvenidas sean cada una de estas críticas. Muy buena acogida se dio de parte de la colectividad de Girón al llamado realizado por el Comité Pro Defensa de la Salud de Girón a la Asamblea Cantonal desarrollada el jueves en el Salón del Pueblo. Acudieron también los representantes de la Coordinación Zonal 6 de Salud y autoridades locales. Los miembros del comité en primera instancia expusieron la problemática a los presentes y su preocupación en razón de los varios ofrecimientos incumplidos y la falta de información. A una nueva asamblea cantonal convocó el jueves 21 de septiembre el Comité Pro Defensa de la Salud de Girón. La jornada se desarrolló en vista del incumplimiento de las ofertas realizadas por el viceministro de Salud hace más de un año. Fuimos recibidos del año anterior por el señor viceministro de Salud, quien se había comprometido y dado la orden al señor doctor Suárez, que es director provincial de Salud, tal vez la denominación esté equivocada, a efectos de que se suspenda cualquier tipo de trámite que vaya en perjuicio de nuestro hospital cantonal. Es decir, que se respete la autonomía financiera, la autonomía administrativa y por lo tanto funcione como hospital básico. Pero los resultados de aquella reunión en Quito han sido contrarias, sostienen los gironenses. Muy a nuestro pesar, y yo diría a nuestras espaldas, a espaldas del pueblo del cantón Girón, se ha estado elaborando, yo entiendo con algunos estudios de parte de las autoridades de la provincia en lo que corresponde a la salud, se han estado elaborando otro acuerdo ministerial, el mismo que es el acuerdo 74-2017 de fecha 19 de mayo del 2017. Con esta preocupación se convocó a las autoridades de la salud el 2 de agosto, donde se hicieron nuevos ofrecimientos. En referencia al acuerdo ministerial 074-2017, que se encuentra vigente y en el cual se ubica al Hospital de Girón como centro de salud tipo C, estas fueron las resoluciones. 1. Comunicación por escrito de que el hospital continuará como hospital básico con todos sus servicios. 2. Informe de las diferencias entre centro de salud tipo C y un hospital básico.
3. Respuestas de las autoridades de la reunión con el viceministro de Salud el 11 de abril de 2016. 4. Que informen las razones del por qué personas de otros lugares utilizan los servicios del Hospital de Girón. 5. Oferta de la organización de una mesa de diálogo con el pueblo de Girón. Estos compromisos fueron adquiridos el 2 de agosto del presente año y se comprometieron en el plazo de 30 días a hacernos llegar todos estos acuerdos, toda esta documentación. Sin embargo, como ustedes entenderán, han pasado más de un mes, más de 40 días, sin embargo, no nos han parado bola. Se escucha, y así lo manifestaron en esa reunión, que el acuerdo ministerial en discusión no afectará al Hospital de Girón. No es así, señores. El acuerdo ministerial, de acuerdo a la ley, se encuentra vigente y por lo tanto tiene que acatarse, tiene que aplicarse. La falta de información hizo que los miembros del comité busquen en otras fuentes el tema que los preocupa. En definitiva, en resumen, el hospital básico, al pasar a ser tipo C, pierde las especialidades de clínica, cirugía, anestesiología, pierde el área de quirófano. Los servicios de hospitalización quedarán solamente para las maternas, nada más para que den a luz. Eso quedaría, y la autonomía económica se iría a San Isabel. Pierde la autonomía económica, es decir, se manejaría desde... El posible retiro de servicios influenciará más aún en la atención que al momento son deficientes, principalmente en lo concerniente a emergencia. Pero he escuchado también que se ha repotenciado el hospital. Yo tengo ya casi 14 años de bombero y el hospital, lamentablemente sigue con esas dos camas de emergencia, y si hay un incidente de múltiples víctimas, pues lamentablemente no se puede, o sea, va rota la parte logística. Y aunque con deficiencias, el Hospital de Girón es valorado por muchas personas de otros lugares. El Hospital de Girón nació en 1972. Debo indicarle que acá en Girón es atendido gentes de diferentes partes, no solamente de acá de Girón. El cambio de categoría obedecería al número de habitantes del Cantón Girón, pero no están considerando la atención efectiva que aquí se da, por lo tanto las estadísticas no son reales. Pero estas estadísticas que se atienden aquí, se operan 80 pacientes. Esas estadísticas no quedan en nuestro Cantón Girón, sino directamente se van al distrito de Santa Isabel. Por lo tanto, no hay estadísticas en Girón que haya atención como la que se está dando ahora. El pedido se centró también en solicitar que el Distrito de Salud se fije en Girón, brindando así equidad, puesto que este antiguo cantón, en lugar de buscar mayor desarrollo, se estaría quitando sus derechos adquiridos. Siempre se ha ofrecido potenciarlo, no se ha cumplido. Sin embargo, el hospital de nuestro cantón tiene mejor y mayor estructura que el centro de salud o hospital, en este caso, del cantón Santa Isabel. Conforme a las indagaciones de la cadena de atención, un paciente deberá acudir al centro de salud en Girón. De aquí, en caso de ser necesario, sería trasladado a Santa Isabel y si la situación amerita, se lo transferirá a Cuenca. No es lógico que el paciente de Girón viaje primero a Santa Isabel y posterior a eso viaje a la ciudad de Cuenca, cuando sabemos que el tema salud, lo más primordial ahí es la atención inmediata. Todas estas incógnitas, los gironenses desde hace años han venido pidiendo a las autoridades que sean despejadas, pero no ha sido así. A una nueva... Y el coordinador zonal, doctor Osvaldo Suárez, inició indicando una posible sanción al director del hospital por la falta de información e indicó los logros que a su decir se ha obtenido en materia de salud a nivel nacional y local. Reiteró que el hospital no se cierra, pero fue interrumpido por el presidente de la comisión, quien le increpó que responda a las consultas ciudadanas. El público también exigió respuestas concretas. Estamos aquí para hacer estas aclaraciones. A mí me apena y creo que voy a tener que sancionar al director del Hospital de Girón, al director anterior ya le cambiamos, por no socializar una cosa tan simple. Varios coordinadores zonales han pasado por aquí y no se ha socializado. Tengo que decir que en base a lo que dice la Constitución de la República,
el Hospital de Girón no desaparece. Pero no oigo aplausos. Con todo el respeto a la preocupación que tiene el comité y algunas personas, estamos partiendo de suposiciones. Porque cuidado, por favor, la información tiene que llegar veraz, como es, con ética, con responsabilidad, porque si no corremos el riesgo de causar enfermedad nosotros. Y eso que ustedes están en el cielo, ustedes vean cómo sufre la gente en la Amazonía. La salud depende de ustedes, depende de que tengamos agua potable, de que tengamos alcantarillado, de que tengamos saneamiento ambiental. Si no, las enfermedades infectocontagiosas no las vamos a desaparecer con remedios, con centros, con hospitales. Así tengamos aquí un hospital de súper y súper especialidad. Por eso el señor presidente actual, el presidente Lenín Moreno, lanza un decreto presidencial y le prohíbe a la ministra de Salud: no se va a construir un solo hospital más en el país, se va a levantar el primer nivel. Y yo, verán, con todo respeto, no es mi interés hacer polémica, al contrario, les invito a juntar el hombro. Y aquí están las autoridades, yo les he pedido, si es que tenemos tiempo inclusive, que presenten cuáles son las fortalezas, cómo hemos avanzado. Cuando llegamos acá, el hospital de Girón no era hospital, se atendía solo 8 horas. Hemos ido haciendo una inversión y aquí tenemos la plata, aquí tenemos el equipamiento en lo que va de mi administración, que yo respondo. Oiga, ya hubo un acuerdo ministerial pues anterior y me mostraban a mí unos de hace y desde ahí hasta aquí ha desaparecido el hospital. ¿Quién ha dicho? Y el que ha dicho habrá que sancionarle. Lo que decía el señor concejal de que el hospital de Santa Isabel es más importante y que la gente de aquí tiene que ir allá y luego regresar, eso es falso. Porque yo les digo, hasta aquí ya van como 3, 4, 5 acuerdos ministeriales. Y como dice, si leemos atentamente el acuerdo ministerial, inclusive el 74, el último, ahí se indica que esta planificación es dinámica. Ustedes mismos saquen la conclusión y yo les pido, compañeros, autoridades de esta comisión, sería absurdo pues equipar al hospital para cerrar. Lo que queremos es, señor doctor, por favor, con todo respeto, que se acredite, que usted certifique el día de hoy, se comprometa que este acuerdo no va a afectar a los hospitales. ¿Cómo voy a derogar un acuerdo de la autoridad superior? Por eso me parece, y felicito la gestión que usted ha hecho, doctor coronel, felicito. Han mandado la comunicación al señor presidente, el señor presidente ha mandado a la señora ministra, y ya va a venir la respuesta. Y lo que acaba de decir el concejal, claro, pues lógica, pues. Si es que el hospital de Girón, inclusive yo noto, es más grande, más amplio que el hospital de Santa Isabel, si es que está más cerca Cuenca, es una verdad también lo que dicen. Hay personas, por ejemplo, de Girón, perdón, de Navón, que salen por acá, por cercanía y por vías, tienen que utilizar este hospital, por eso mismo lo estamos fortaleciendo. O sea, esa, no sé quién dio esa información de que de aquí tienen que ir allá y de allá vuelta a volver. No. Ahora, depende ya de la señora ministra, del presidente. Ya han hecho ustedes la gestión, yo les felicito. Si ahí dicen, sí, deroguemos esto, definitivamente no hay plata, no se va a hacer nada, y más bien vamos a fortalecer. Mi obligación es seguir fortaleciendo al hospital. Y para finalizar con este tema, las participaciones ciudadanas fueron tajantes y directas, solicitando que se dé respuestas concretas y claras para evitar que esta asamblea sea una más de las tantas en las que han existido ofertas y nada se ha cumplido. Finalmente se resolvió que los miembros del comité, junto al alcalde José Miguel Ushca y el doctor Patricio Guaricela, mantendrán un diálogo en Quito con la ministra de Salud, cita que será solicitada a través de la Coordinación Zonal de Salud, quien a su vez manifestó que no está en su competencia el hacer que el decreto 074-2017 sea declarado no aplicable en Girón.
aún no se ha definido el día y fecha de la cita. Existe ese acuerdo ministerial que nos tiene pues en duda a todos, ¿no? No sabemos cuándo se va a implementar o cuándo no se va a implementar. Si nosotros nos quedamos quietos, callados, se va a implementar. Cuando existe ese acuerdo ministerial que le convierte en centro de salud tipo C, y en esta hoja, yo creo que, doctor Suárez, es importante que usted certifique o desmienta esta hoja. El señor viceministro tomó una decisión porque él sí es la autoridad que a él le corresponde. Entonces él dijo, se suspende. Este problema del hospital ya va 17 años. Y esto se da, señores, aquí presentes, señores autoridades, porque somos decaídos nosotros, gironeses. Se contará, señores, también, que hace unos años querían llevarse la agencia de tránsito para poner en Santa Isabel. ¿Por qué esto? Yo sé que Santa Isabel tiene derecho a surgir, pero no a costa de Girón, señor. No, doctor, coordinador, no estamos diciendo que se va a llevar al hospital, no pueden llevar. Pero sí, los servicios van a mermar. Saber que existen funcionarios que únicamente lo que pretenden es justificar y querer hacer hasta un show, amenazando con sancionar al director del hospital. Señores, esa no es la forma, doctor Suárez, de actuar. Ni el doctor Torres ni usted está en capacidad de derogar, como usted dice que alguien le ha pedido. Usted no puede hacer eso. Lo que sí puede es hacer un alcance a ese acuerdo donde se diga que el Cantón Girón va a contar todavía con un hospital básico. Eso sí se puede, doctor Suárez. ¿Y por qué no puede el señor director del hospital haber informado antes? Porque no se le permite. Recuerde usted la amenaza que tuvo de destitución cuando se filtró alguna información que le mandaron ustedes mismos y alguien llegó a conocer. Distinguidos ciudadanos, esa es la mordaza con la que se maneja dentro del país. Nadie puede hacer conocer la verdad al pueblo. Y en este caso hablamos del pueblo de Girón. El acuerdo ministerial, doctor Suárez, usted más que nadie conoce. En el Cantón Girón va a funcionar un centro de salud tipo C. Pero nuestra exigencia como ciudadanía del Cantón Girón es de que tiene que seguir funcionando el hospital del Cantón Girón como hospital básico. Yo creo que no vale la pena volver a repetir en qué consiste. Pero en resumen, para la gente, una vez más, porque ellos, si yo les pido que me aplaudan, han de aplaudir nomás. Doctor Suárez, el aplauso es más bien de rechazo, entiéndalo, porque entendemos perfectamente que no queremos que desaparezcan las funciones. No somos magos ni son magos nadie del ministerio para hacer desaparecer físicamente la infraestructura del hospital. Por favor, nos toman por muy ingenuos al pueblo de Girón. Nadie ha dicho que va a desaparecer el hospital, no eso ni con una bomba atómica tal vez. Basta ya de dejarnos convencer con bonitos discursos. Hablemos claro a la gente, no tratemos simplemente de calmar los ánimos. Nosotros podemos calmarnos tranquilamente. Y estamos calmados. Lo que sí podemos es indignarnos ante tanta injusticia y tanta mentira reiterada, porque se han hecho reuniones y cada vez se viene a tratar de convencer aquí a la gente. Hagamos un trabajo conjunto, el Ministerio de Salud Pública, el Comité, las autoridades locales, para poder llegar a las autoridades que realmente toman la decisión frente a la resolución de estos acuerdos, para poder pedir esta aclaración, pedir esta aclaratoria, pero sobre todo para que no se retroceda en derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un hospital básico aquí en Girón, se mantenga la tipología del hospital básico de Girón, y si es que se vienen otras construcciones como el tipo C, como el ZA, bienvenidas. La ciudadanía necesita muchos más servicios en nuestro cantón. Si hace 2 años también nos invitaron de que unamos esfuerzos, de que unamos hombros para superar la situación y tener un hospital de calidad. Y hasta este momento lo que he escuchado es lo único que ha habido es desinformación. ¿A dónde están los hombros que se nos ha pedido? ¿En dónde están las gestiones que se nos ha recomendado que hagamos por el bien de la salud, por el bien del hospital de Girón? Ya, muy bien, están reclamando, no se cierre el hospital. Entonces, diré yo al revés. No van a desaparecer los servicios que presta actualmente el Hospital Básico de Girón. Y qué bien que ustedes pidan,
muy bien la audiencia con la señora viceministra o ministra, y luego conversaremos aquí, nos comprometemos con esa respuesta que ustedes van a escuchar de viva voz de las autoridades, a trabajar en esto conjuntamente. Conociendo todos los países de las tres Américas continentales, el rumano Radu Patinerlu, de 28 años, se aventura en bicicleta y luego que han transcurrido más de dos años, la semana anterior llegó a Girón. Con tan solo $1,400, el canadiense partió desde Alaska, una suma pequeña comparada a la travesía. Pero el limitante económico, lejos de ser un inconveniente, es un factor que le ha ayudado a conocer los países, pero sobre todo a su gente y sus costumbres que le abrieron las puertas. Yo quiero ser el primer rumano a cruzar América de una extrema a otra, pero también conocer los países por donde estoy pasando y conocer el mundo. He salido de Rudhoe Bay, en el norte de Alaska, y quiero llegar hasta Ushuaia, en la Tierra del Fuego. Pero cruzar también todos los países continentales de las Américas. Yo pensaba hacer un viaje de 9 meses o un año por el máximo, y ahora llevo 2 años y más de un mes. Me quedé mucho más a hacer este viaje, pero es bueno también porque así puedo ver más lugares, hacer más kilómetros, conocer más países, y yo creo que es mejor. Me he ido por Venezuela, después Guyana inglesa, Surinam y Guyana francesa hacia Macapá, y de ahí me volví al oeste por el río Amazonas, desde el Atlántico hasta el Cauca, aquí en Ecuador. En cada país encuentro algo diferente y hay algo de bonito. Pero aquí en Ecuador lo que me gusta es que es un país, digamos, pequeño, y encuentras mucha diversidad. Y estuve aquí mucho más tiempo que pensé que voy a estar en Ecuador. Bueno, yo creo que porque estoy haciendo este viaje con poco dinero, entonces siempre hay gente que me ayuda en el camino. Eso es probablemente lo mejor de lo que puede pasar en un viaje así, porque así vas a conocer gente, así vas a interaccionar con la gente, vas a conocer más sobre sobre la cultura y todo eso. Cuando tienes mucho dinero para viajar, vas a estar atrapado por las cosas más turísticas, más cliché, ¿no? Y entonces cuando no tienes mucho dinero, para mí eso es aventura. Tengo una presencia en las redes sociales y ahí la gente me está apoyando con donaciones y todo eso. Y también la gente que encuentro en mi camino. Que me dan hospedaje, como aquí en Ecuador me quedé mucho con los bomberos. Eso también es parte del viaje, ¿no? Bueno, yo creo que lo que yo hago se llama cicloturismo. Es más que todo una manera de ver el mundo, echándole pedales y ciclando todo eso. Tienes como un sentimiento de, bueno, yo hice todo eso por mis propias fuerzas. Eso es bueno. ¿Qué te parece mi pueblo? Es muy bonito, es muy organizado Ecuador, muy limpio, la gente es una maravilla, siempre te están ayudando y no lo digo eso porque estoy aquí, es lo que he vivido y es todo. En nuestro segmento de migrantes hoy vamos a conocer parte de la historia de José Quinde, gironense radicado por 30 años en Estados Unidos, quien nos comenta parte de su vida. ¿Desde cuándo usted aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo francamente estoy aquí desde que salí de mi tierra, desde el año 1991. ¿Usted entró al país en condición de, como la mayoría de los gironenses, por la frontera? Claro, nosotros venimos pasando toda la frontera, que venimos Colombia, Nicaragua, Guatemala y México, y de ahí avanzamos a llegar, llegamos como al mes que llegamos a este país. ¿Cómo fue ese trayecto? Bueno, fue un trayecto muy, muy complicado,
muy difícil que fue para nosotros tratar de venir de esas lejanas tierras, que veníamos en el monte, el camino, que veníamos con miedo, tanto tal vez de la inmigración, que veníamos por los cafetales, que venían pasando, tal vez miedo de las culebras, que hemos, tal vez nos iba a encontrar por ahí, pero dando gracias a Dios, avanzamos. Pues la condición suya ahora aquí, ¿ya consiguió sus papeles? Damos gracias a Dios, a nuestro padre, nuestro señor Girón, a la madrecita del cine, yo me recomendé en ellos. Pues damos gracias a Dios y ya, avanzamos ya a conseguir los papeles. El año pasado avanzamos a conseguir, pero para el año que viene, si Dios quiere, estaremos por allá. ¿En qué actividades usted se ha desempeñado aquí? ¿Qué trabajos ha cumplido? Bueno, nosotros aquí trabajamos en una... Yo trabajo en una compañía que es de libros, de distribución de libros. Como siempre en este país, uno se tiene que llevar dos trabajitos, porque si solo con uno no abastece. Entonces trabajamos en una compañía que es de libros, y en el segundo turno trabajamos que es una compañía que se llama Conair, que es de ollas, de cosas de cocina y centro de belleza. Ahora, ¿usted piensa volver alguna vez a Girón, al Ecuador, a vivir allí? Por mí, sí, yo quisiera volver a mi tierra, porque esa es mi tierra, ya vine y quiero volver. Como le digo, estoy como 30 años en este país, que no he vuelto a mi tierra, pues no sé cómo estaría, viendo cómo está la situación por allá. Pues si me tocaría, si habría posibilidad de quedarme, pues me quedara. Como soy músico, me gusta la música, he estado allá, con el tiempo que he sido el acordeonista allá en Girón. Entonces he sido escogido por muchos y semanalmente hemos estado en las fiestas, entonces me gustaría volver a lo mismo que era. Si Dios quiere, para el próximo año, soy prioste del centenario de Corpus Christi, estaría allá el próximo año. En varios planteles educativos se cumplió hoy el acto de proclamación de los abanderados como un preámbulo para el Día de la Bandera, que se conmemora el 26 de septiembre. Nuestro amigo Flavio Villa nos presenta un informe del acto cumplido en el Colegio Rafael Chico Peña Herrera. Es un placer y un orgullo imperecedero dirigirme a ustedes en este día de grato homenaje al tricolor patrio, símbolo honrado por la nacionalidad ecuatoriana. 25 de septiembre de 2017, fecha en que la comunidad educativa Rafael Chico Peña Herrera se reúne para ser testigos fehacientes de la proclamación de nuestra abanderada. Deseo, desde lo más profundo de mi ser y mi corazón, que todas las experiencias de vida y todos los conocimientos adquiridos en este plantel son 35 años de historia. Debemos sentirnos orgullosos que la tarea realizada ha generado el punto de partida para obtener profesionales de gran nivel. Querido Rafael Chico Peña Herrera, tu nombre desaparecerá de los papeles, pero el Cantón Girón ha sido testigo de tus logros. Algunos padres de familia y personas extrañas que ni siquiera tenían a sus hijos estudiando en este bello plantel se opusieron tenazmente, por lo que iba a provocar el cierre definitivo de este colegio. Por lo que, nos guste o no nos guste, la fusión era lo más adecuado. Lo último hubiese sido seguir manteniendo el colegio como tal, pero no fue posible. En representación del alumnado del Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera, lista para recibir el Sagrado Lábaro Nacional, para rendirle sublime homenaje y pleitesía, mi corazón vibra, rebosante de ecuatorianidad, siente mis venas a la patria en espera de un futuro mejor. Primer puesto, abanderada del pabellón nacional, señorita Quispi Chillogallo Carla Nicole. Segundo puesto, portaestandarte del cantón, señorita Álvarez Sarmiento Jocelyn Elizabeth. Tercer puesto, portaestandarte del colegio, señor Carlos Inga Fernando José. Cuarto puesto, primer escolta del pabellón nacional, señor Quispi Chiñín Alex Darío. Quinto puesto, escolta del pabellón nacional, señorita Valladolid Sangurima Jennifer Diriana. Sexto puesto, primera escolta del estandarte del cantón, señorita Quirindubay Nieves Diana Cecilia
aprovechamiento 869, disciplina 10, séptimo puesto, segunda escolta del estandarte del cantón, señorita Tandazo Inga Jenny Patricia, octavo puesto, primera escolta del estandarte del colegio, señor Quispi Chiñín Johnny Orlando, noveno puesto, segunda escolta del estandarte del colegio, señor Quituizaca, Quituizaca José Miguel. Vamos ahora con un tema especial de artistas gironeses que lo hemos bajado de la internet. Les invitamos a escuchar el cover denominado Qué Bonito, interpretado por Jesús Vázquez y Priscila Galán, madre e hijo. Que lo disfruten. Amigas, amigos, gracias por la sintonía. Los esperamos el próximo día lunes, que estaremos ya en el mes de octubre. Buenas noches.